I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been... Hola, qué mochitas y qué mochitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues vamos a probar una nueva paletita de Colourpop. Así que bueno, ahorita les enseño. Esta de aquí es la nueva paletita, chicas, que... Así que bueno, es una paletita que tiene... Es grandecita y tiene... bueno, esta de aquí es la paletita, tiene su protección, como siempre, ustedes ya saben. Estos de aquí son los tonos. Estoy pensando hacer un maquillaje así súper delicado, bonito para cualquier ocasión. Así que vamos allá, esos son los colores. Este color me súper encantó. Entonces, vamos a ver qué nos hacemos. Ok, niñas, bueno, antes de empezar con el maquillaje, voy a estar utilizando este primer para sombras que es de Jaycee. Es en el tono neutral, ok. Pueden utilizar un corrector cualquiera que a ustedes les guste. Van a poner un poquito de producto en una brochita y luego vámonos a difuminar todo. Las uñas ya me las quité, me las voy a hacer hoy día terminando este maquillaje, perrón, niñas. Solamente las dejé descansar un día. Así que vámonos a difuminar todo. Con una sacadita de producto ya como que puedes hacer ambos ojos. Entonces, lo difuminan todito, niñas. Por aquí. Todo súper bien. Esto hará que nuestras sombras pigmenten más y nos duren más. Ok, niñas, bueno, ya me lo difuminé con el dedito, ya lo aplasté ahí. Entonces, voy a estar utilizando como sombra de profundidad. Ok, niñas, voy a estar utilizando este tono de aquí. Ok, niñas, bueno, entonces voy a estar cogiendo esta brocha de aquí, que es de Jaycee Cosmetic. Y voy a estar difuminando antes aquí un poquito porque se acumula súper rápido lo que son los plieguecillos. Entonces voy a ir poniendo ese tono que es como un marroncito, pero súper suavecito. No es un marrón que les va a pigmentar demasiado. Es como para dar un toquecito de profundidad nomás a nuestro ojo sin sin demasiado que se mire tan oscuro. Solo como para dar una pequeña profundidad. Entonces ahí le van mezclando poquito a poquito, niñas. De esta manera. Entonces ahora voy a hacerme esto y ahorita regreso. Ok, niñas, bueno, entonces aquí voy a venir con una brochita más pequeña y voy a estar colocando el mismo color que pusimos aquí, solamente que en la entrada. Ok, no voy a ponerlo con el otro lado porque como que se va a hacer muy ancho y no quiero que se vea súper, o sea, súper ancho, niña, súper grandote por ahí. Entonces agarro por eso una brochita súper pequeñita y le vamos difuminando aquí, ya que vamos a hacer nuestro corte perrón, que no nos puede faltar. Y bueno, pues en este maquillaje no sé si me voy a poner lentes de contacto o pues con mis ojos oscuros. De maldad, lo vamos a dejar el look así. Entonces, niñas, difuminadito ahí. Entonces ya está ahí, niñas. Ok, niñas, bueno, como pueden ver, pues no traigo uñas. Así que voy a estar utilizando un cotonete para lo que es la limpieza, niñas. Más o menos así. Entonces lo limpiamos todo súper bien. Este maquillaje es, que les digo, súper sutilón. No es muy así, que les digamos, súper marcadote. Quería hacerles algo sutil. Hasta lo pueden llevar de diario si es que no se les hace difícil hacer esta clase de maquillajes. Bueno, a mí en lo personal no se me hace difícil. Para este look, como es súper sutilón, así súper súper que no se mira casi, voy a estar utilizando esta prebase de sombra, blanco y una brocha pequeñita así planita. Entonces, ahí, niñas, entonces vámonos a estar haciendo nuestro corte, bueno, llevando lo que es lo que ya hemos limpiado. Vámonos a estar como que trazando. Así.
Poquito a poquito. Les digo que utilicen blanco porque como que va a destacar mucho, mucho mejor. Y así no es necesario que utilicen pues una sombra en la parte de aquí súper oscura. Ya que queremos un look súper sutilón. Ok, así. Ok, niñas, una vez ya de haber difuminado todo el corrector, entonces aquí vamos a estar poniendo el de la misma sombra marroncita, sellando lo que es la parte de aquí al final, la profundidad. Entonces ahora lo único que nos toca es pensar qué tono le vamos a poner desatinado en el párpado. Estoy como en duda entre estos dos colores de aquí, niñas. Este que es como tirando para un rosa así súper palo, pero brilloso, súper bonito. Y este de aquí que es un cobre. Entonces no sé qué. Yo creo que este de aquí quedaría súper bonito, aunque este también. Pero voy a elegir este. De la paleta sería este tono de aquí, niñas. Niñas, bueno, entonces voy a estar colocando ese tono con una brochita que sea de pelitos gruesitos. Y vámonos a estar colocando a toquecitos de esta manera. Por eso es que puse el tono corrector, la prebase clara, para que así como que el siguiente tono que ponga encima se destaque y no se vea tan, pues, tan oscuro nuestro maquillaje. Entonces de esta manera, niñas, le pasan por aquí todo. Ahora voy a estar utilizando este tono como iluminador en lagrimal. Ahora en la zona de aquí voy a poner esta sombra que es súper clarita, pero también nos puede servir como un iluminador bien perrón. Entonces eso lo voy a poner justamente aquí, de esta manera. Ya ven que no es necesario pues tener un iluminador. Pueden colocar aquí nomás una sombra súper satinada, brillosita, clarita. Y pues nos quedaría bien perrón, bien bonito. Ok, niñas, ahí quedamos. Ok, niñas, ya para finalizar voy a limpiar esta zona así. ¡Chan! Y bueno, ya nos quedaría ahí como que un maquillaje súper, súper delicadito. Y es fácil de hacerlo si le agarran el truco, la verdad, niñas. No es tan, que les digo, tan difícil como parece. Ok, niñas, ya me puse el hidratante de ColourPop, niñas. Este de aquí. Lo puse y lo dejé secar un poquito para así ahora ponerme el primer. Entonces este es este de aquí que me súper encanta. Ahora el primer que utilizaré pues es este de Otsubo, niñas, el número 1. Primer y a la vez tiene protección solar, niñas, así que es súper 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 bueno y se lo recomiendo un montón. Entonces se lo ponen en todo el rostro. Disculpen, ayer no hubo video, dije que iba a subir pero no pude grabar nada, niñas. Es que había una, bueno, les cuento aquí poquito. Una amiguita del jardín de mi hijo, una japonesa, pues había, me pidió para que se vayan a ver después de 4 meses que ya salieron del jardín y pues no se han visto. Y bueno, pues porque ya va a otra escuela y Johan pues va a otra. Entonces me dijo para salir y le dije pues bueno, ya no. Como justamente ayer hizo sol, ya que toda esta semana se ha estado haciendo pura lluvia y el clima horrible. Entonces pues ya le dije, de ahí vine de volada y me puse también, bueno, de volada no, llegué tarde. Me puse a hacer todas las cosas que tenía que mandarlo al tóxico, ya el lonche y todo, y se me hizo tarde. Y pues ya no pude grabar. Y bueno, al día siguiente pues ya ahora sí, estoy grabando, así que este video lo van a estar viendo ustedes mañana es lunes, el domingo para ustedes, ok. Yo lo estoy grabando ahorita domingo, que mañana es lunes, o sea, es una confusión de días y horas. Bueno, niñas, la cosa es que lo van a ver. Entonces, niñas, ya me puse ahí el primer, entonces ahora voy a utilizar la base, que va a ser esta de aquí, que es de ColourPop, la 7W, color claro. Niñas, bueno, entonces ese tono clarito lo voy a estar colocando en todo lo que es mi, iba a decir mi cuerpo, en todo donde está su rostro, niñas. Lo van difuminando así a lo loco. Si ustedes gustan o se lo ponen con la, pues con la esponja, con brocha, como gusten, pues yo lo hago así. Entonces ahí recién vengo con lo que es mi esponjita y voy difuminando ya todo el producto de mi rostro. El corrector que voy a utilizar es este de ColourPop, niñas, el 45. Ahí pueden ver,
Y entonces ese tono lo voy a estar colocando justamente aquí y aquí. Y un poquito en medio y a los lados. Solamente, como pueden ver ustedes, solo saco una vez de producto y ya con eso es suficiente. Entonces ahí difuminamos todo súper bonito. Súper bonis. Y nos vamos tapando las imperfecciones que tenemos por aquí, niñas. Listo. Ok, niñas, bueno, aquí solamente nos va a tocar sellar todo nuestro rostro, la base y el corrector con polvo translúcido. Estoy utilizando uno que es de Colourpop. Estoy utilizando este de aquí, niñas, Colourpop. Y es el... ¡ay! Que se cae el translúcido. Ok, niñas, estaba pensándolo mucho. No sé si ponerle este de aquí o este. La cosa que elegí, este tono de aquí. Entonces vamos a poner esto para la parte inferior de nuestro ojo. Ok, niñas, bueno, entonces venimos y vamos a estar colocándolo aquí en la parte de abajo. Chichichi, lo van difuminando todo súper, súper, súper bien. Sería feliz si tuviera muchas pestañas inferiores y súper gruesas y súper negritas, la verdad. Ojalá hubiera trasplante de pelitos. O sea, inferiores, ahí abajito. Ok, niñas. Ahí le ponen, me encantó la pigmentación de las sombras. Aparte que esta paletita, la verdad, niñas, o sea, trae súper colores usables para el día a día. O también lo pueden convertir para noche. O sea, trae colores súper, súper, pues que uno utiliza al día a día en su vida, la verdad. Eso es lo que me gustó, porque pueden hacerse un look naranjita. O puede ser solamente de este puro color nada más. Y la verdad es que se puede sacar muchísimo look con esta paletita. Niñas, voy a ponerle un poquito del mismo color pasándome a la parte de arriba. Como pueden ver, así. Si ustedes gustan, lo pueden hacer. Si no, lo dejan así como estaban en antes. Pues yo creo que pues sí se mira bonito. Creo. Ok, niñas, después de hacer eso voy a estar utilizando este color de aquí con una brochita así de pequeñita. Y vámonos a estar haciendo un pequeño delineado, como pueden ver, de esa manera. Así súper, súper, súper hasta por ahí. O sea, súper chiquitito. De esta manera luego lo pintan más o menos así. Iba a ponerle delineado negro, pero dije, este maquillaje como que se merece algo así súper bajito. Un delineado que no hace destaque bien, bien, bien así bajito. No tan escandaloso ni súper negro. Vean cómo quedan los ojos. Súper perrones. Entonces, lo difumina muy bien y ya lo vamos dejando pues así, niñas. Listo. Ok, niñas, carito pescadito y nos vámonos a hacer el contorno por aquí, la papada, para no vernos tan gorditas por aquí, un poquito por aquí y un poquito pues en la frente que nos puede faltar para no vernos frentonas. Y bueno, claro, estaba aquí en la nariz también, pero ya me lo hice, así que shushu por aquí, shushu por aquí y listo, ya está. Entonces ahí vengo con lo que es la esponjita, niñas, y lo paso a los alrededores. Listo, y ahí quedó. Ok, niñas, ya me puse las pestañitas, pues nos quedaría así. Entonces, utilizando esta paletita, entonces de rubores, niñas, de Colourpop, voy a estar utilizando este tono. Entonces, sonríen un poquito y se lo van colocando el producto, el rubor, niñas, así para quedar súper bonitas, súper con color, no tan muertas. Y por aquí, por aquí. Así, no sé qué labial me voy a poner, la verdad. Quedaría con un rojo si lo van a utilizar el maquillaje para noche. Y un menos tan, pues tan alarmante, tan llamativo, pues un nude. Pero, pues no sé qué labial me voy a poner, no quiero utilizar un nude. Antes de utilizar cualquier cosa, voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop, niñas. Ese aquí que me encanta. Y con una brochita así vamos a venir chichichi. Con la brochita y chichichi vámonos a ir poniendo poquito a poquito por aquí para iluminar encima del pómulo, niñas, no se olviden, encima del pómulo, luego aquí también encima del pómulo, así, niñas,
Oigan, pero qué hermoso el iluminador. Perrísimo. Ok, un poco aquí, por aquí, por aquí. Y listo. Lo único que me falta es la nariz. Bueno, para la nariz, niñas, cogí una brochita que sea pequeña. Y justamente para que dé como que formar una bolita pequeña. Y luego en el medio poner una línea, niñas. Una línea y lo difumina y ya quedaríamos así, perrísimas. Ok, niñas, voy a estar utilizando el labial, este que es de O2O, uno rojo. ¡Enfócate! Ok, este rojo de aquí, que es, no es tan rojo que digamos, es uno más o menos como... es un rojo bonito, niños, no es feo, es oscurito, no es tan llamativo. Entonces, como siempre utilizo colores súper bajitos, pues hoy vamos a utilizar un rojito, niños. Ya era hora, seguro que ya me lo pedían. Porque yo sé que a ustedes les encanta el rojo, les fascina. Así que, pues hoy usemos rojo. Ahí está. Claro que a las que no les guste el rojo, pues pueden ponerse otro labial, ya que este maquillaje queda con cualquier tipo de labial, incluso con un negro. Entonces, eso sería, niñas. Así que bueno, mis quimochitas y quimochitos, este aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó realmente cómo nos quedó. Es un maquillaje que queda con cualquier tipo de ropa, así que por eso no hay que hacernos bolas. Y solamente cambiarían pues el tono del labial. Entonces, cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto como siempre. Si les gustó el look, no olviden de regalarme sus deditos arriba. Compartan este tutorial si es que les gustó. De esa manera pues me apoyarían muchísimo, chiquitas. Así que bueno, ya no les hablo más y nos vemos hasta el próximo tutorial. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know.